No, no, voy a tratar de ser muy muy rapidito, muy esquemático para no cansaros mucho. Muchísimas gracias a Sira, a Pilar, a Rafa, eh, perdón, a Maritel <laughs> y a Pablo por acompañarnos y, y a todas vosotras por estar aquí y aguantarnos un, un día más. Bueno, pues eh, de alguna manera eh, había pensado cómo enlazar rapidísimamente el tema y. Y bueno, pues solamente por, por hacer mención, la Primera República de 1873, la verdad es que no tuvo muchas oportunidades, duró 11 meses, porque el contexto era terrible con, con las revueltas de los cantones, de los agricultores, con las guerras carlistas, eh, con la derecha que siempre estaba atenta y con los levantamientos de, de ultramar, ¿no? de Cuba y Puerto Rico. Pero ya se generó una constitución en 1873 que no llegó a ser aprobada, pero que ya mostraba unos avances impropios de la época. ¿no? Eh, la de 1931, pues, aunque fue en otro contexto distinto, sí que tuvo más oportunidades, sí que eh, nos mostró una constitución muy avanzada para la época en la que se estaba, destacar el sufragio universal, era la primera vez que las mujeres iban a votar. Y destacar el avance en educación sobre todo, eh, 10.000 escuelas con 7.000 profesores y profesoras y un 66% de niñas escolarizadas, que eran las que más afectaba el, el, alfabet, el analfabetismo. Las dos repúblicas tuvieron el mismo final, el general Campos se encargó de finalizar una y, y el general Franco la otra, ¿no? Y bueno, esto lo quería enlazar porque básicamente, aunque legalizada, pues en esta tierra hemos vivido una pequeña dictadura de 35 años encabezada por el mismo eh, partido, con un objetivo muy claro, ya lo hemos dicho más veces, y es con el vaciamiento sistemático de los espacios rurales que son los predominantes en esta autonomía. Eh, primero se comenzó con desastres naturales amparados por la Junta, explotaciones a cielo abierto, acabar con parajes naturales irrepetibles y que además eh, son imposibles de recuperar. De eso sabemos mucho en el Bierzo y la Ciana, sobre todo, pero también en la zona de la Robla, ¿no? Un, unas explotaciones mineras que eran absolutamente innecesarias porque habían funcionado y habían funcionado muy bien y habían generado miles de puestos de trabajo durante casi un siglo por lo tanto era innecesario. Ahora se acerca a una sombra muy similar y con el mismo sistema ¿no? la implementación de macroparques que es lo que esta gente la palabra que le encanta macro sea macrobaquería, macroparques, pues al final lo que, lo que se hace es muy sencillo, ¿cómo asfixiar a estas gentes? ¿Cómo proceder a este vaciado? Pues eh, retirar eh, los servicios eh, públicos. Si no hay servicios, eh, nuestros jóvenes huyen, no hay empleo, no hay calidad de vida, eh, se plantean incluso estudiar en otras comunidades autónomas y se procede a ese vaciado para eh, conseguir el, el final de su plan, que es poder asaltar y poder llevarse la, la gran e ingente cantidad pues eso de materiales que tenemos en forma de madera, de, de pastos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ¿por qué Unidas Podemos puede cambiar esto? Pues eh, muy sencillo, ¿no? Hay, digamos, eh, políticamente hablando, cuatro grandes eh, patas. Una es la Unión Europea, la vamos a dejar de lado. Eh, normalmente cuando interviene en España es para darnos un tirón de orejas, para, para decirle a nuestros gobernantes que han hecho algo mal, que hay una explotación ilegal, etcétera, etcétera. Después la otra es los municipios eh, y pedanías. Ahí hemos demostrado cómo se hacen las cosas. Es muy sencillo. Eh, lo hemos demostrado con nuestras concejalas de Ponferrada, con las concejalas de Astorga. Es decir, en aquellos sitios donde gobernamos y que hemos estado, y que se demuestra que se pueden remunicipalizar servicios del agua, de la basura, y que esa es una manera de gobernar para la gente y de demostrar que lo público no es necesariamente deficitario, sino que simplemente hay que saber eh, administrarlo, ¿no? Eh, la tercera gran pata es la del gobierno central, donde tenemos la fortuna de participar y donde hemos demostrado que en dos años se han hecho más cosas que muchísimos años de democracia y ese es el camino y ese es cómo se gobierna para la gente. Eh, el salario mínimo iba a hundir al país, lo sabéis todos. El adecuar las pensiones iba a hundir al país, lo sabéis todos. Las políticas eh, feministas y contra la violencia de género del Ministerio de Irene eran inviables. Lo único que tiene que hacer la Junta y que haremos nosotros es copiarlas, porque no se ha hecho. Esta es una de las autonomías que no tiene ese tipo de políticas. Eh, bueno, no sé, un montón de cuestiones: la cuestión de la vivienda, eh, los planes de empleo que vamos a implementar. Todo este tipo de cuestiones las hemos hecho desde el Gobierno. Eh, muy importante para, para el sector al que yo pertenezco: la ley que impide que por fin los agricultores y los ganaderos eh, produzcamos a pérdidas, ¿no? Bueno, pues todo, en todas estas cuestiones tenéis que saber o debéis saber que el mismo partido, los mismos partidos, PP, VOS, VOS, PP, han votado en contra. Entonces, eso es el indicativo de, de que siguen en la misma línea. ¿no? En autonómico, muy esquemático, muy rápido, Pablo lo acaba de hacer genial ante la prensa, pues al final hablamos de modelos. Simplemente queremos recuperar el modelo de servicios públicos eh, en educación. Bueno, pues nosotros eh, miramos por, por los jóvenes, ¿no? Queremos implementar eh, la educación de los jóvenes de 0 a 3 años. Eh, más de mil alumnos de FP se han quedado de posibilidad, sin posibilidades este año por un mal planteamiento, una vez más, de la Junta de Castilla y León. Queremos aumentar las becas un 50%. Queremos reducir las tasas universitarias un 50% hasta intentar, porque no, que no es ninguna utopía conseguir que la, las tasas universitarias sean gratuitas. Y yo creo que eso fija a población y eso marca un, un esquema diferente al de esta gente. ¿no? Eh, la segunda pata importantísima, el segundo servicio fundamental es la sanidad. Yo creo que en León sabemos un poco de sanidad, ¿verdad? Sabemos bastante de sanidad, las promesas. De todo este tipo de cuestiones que siguen diciendo, ayer nos dijeron que había en el hospital del Bierzo que ya estaba implementado un sistema de. Bueno, es que perdonar que me ría, pero vamos, se ha implementado en un hospital privado. O sea, esa es, esa es la gravedad de los hechos y que mienten mirando a los ojos, pero sin inmutarse. ¿no? Los consultorios rurales están cerrados, hay que reabrirlos. El hecho de que no haya personal, eh, que es lo que contestan a nuestras afirmaciones estos días, no es, no es cierto. Lo que pasa es que el personal, eh, las condiciones laborales que les imponen, que les ofrecen, son vergonzosas, patéticas, y los médicos y las médicas y las auxiliares y las cuidadoras se van. Esa es la realidad, que no os mientan. ¿vale? La tercera pata o mini pata son los servicios sociales, absolutamente fundamentales, el 70% están privatizados. No hai residencias de maiores, las que hai públicas la Junta de Castilla y León las ha externalizado, le encanta hacer eso no sé por qué, bueno, si sí lo sé pero no no lo voy a decir porque es todo presunto. Eh las públicas son escasas o no existen, en El Bierzo hai una para 15.000 maiores de 65 anos, alucinante. Esa é es su política y su modelo de 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 vida, ¿no? Eh, a partir de ahí, pues nosotros, eh, bueno, eh, lo he dicho ya, ¿no? Queremos dotar de, de personal y de medios a los hospitales, porque no creáis que el problema está solo en los hospitales, eh, perdón, en los, en los consultorios rurales y en las zonas rurales. Es que los hospitales del complejo de León y del complejo de Ponferrada no tienen especialidades y no tienen personal. Eh, dejemos aparte ya el caso de Villabrino, que se prometió un hospital con 24 médicos, hay cuatro. Dos quirófanos nunca se han puesto en, en marcha, un helicóptero, que lo vemos volar a veces, pero que no es de sanidad, etcétera, 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 ¿no? A partir de ahí, otra cuestión muy importante es las cuidadoras, y digo cuidadoras porque son prácticamente todas mujeres, que lo mismo tienen unas, unas condiciones laborales muy mejorables, y además muchos ancianos, y nosotros tenemos que saber ofrecerles ese modelo distinto de atención en sus casas, ¿no? Eh, no sé cómo voy de tiempo. Ya, bueno, pues nada, me queda decir que hay que implementar el transporte público, porque tenemos una red de trenes maravillosa, que hay que eh, implementar y dotar económicamente un plan de retorno, que, como decía Pablo, la vivienda hay que trasladarlo, el, el acuerdo nacional aquí, y poco más me queda decir, el modelo energético, el nuestro también es distinto, sobre todo con las comunidades energéticas en las zonas pequeñas. Y bueno, pues eh, espero haberos convencido, si no lo estabais, de que el día 13 eh, llenéis de, de ilusión las urnas y luego pues el 14 ya nos dedicamos al amor. ¿no? Gracias. Pues lo primero, buenas tardes. Agradeceros que paséis la tarde del, del miércoles eh, en este espacio vías para, para escucharnos un, un rato. Y ya vamos con unos cuantos días de campaña, ya nos va quedando menos y una de las cosas buenas aparte del cansancio y de irnos encontrando por, por muchas partes de la geografía en este en mi caso la de, la de León es que luego puedes compartir también espacio de, de, espacios para, con gente estupenda y con gente además con muchísimas cosas que, con muchísimas cosas que decir cuando planteamos este este acto y, y y el título era República, pues, pues te pones a pensar un poco eh, qué hacemos o por qué planteamos este, este acto en, en, esta campaña, en esta campaña electoral. ¿no? Y creo que hay que dejar bien claro que no lo hacemos desde planteamientos nostálgicos ni de pensar en el, en el pasado sino pensando que, que el concepto de, de república tiene mucho que ver con una cuestión de decencia democrática fundamentalmente, ¿no? de, de transparencia, una cuestión de, de ejemplaridad. Eh, hay que verlo también desde el punto de vista de la igualdad, de la defensa de lo público, de la defensa de lo común, de la defensa del bien común. Entonces, eh, no, no pensar en el pasado, sino ir hacia el, hacia el futuro. ¿no? Pensar que, eso, que cuando hablamos de, de República pensamos en un proyecto de, de futuro, un proyecto de futuro que necesita fundamentalmente esta comunidad, porque como ya ha comentado Sisto y creo que lo, lo, bueno, todo el mundo lo sabe y lo, lo decimos muchas veces, llevamos 35 años de gobiernos de, de la derecha, de gobiernos del, del PP. Y lo que primero necesita la comunidad, aparte de todo el proyecto que, que vamos explicando en todos los actos que hacemos, en todas las entrevistas, en, todo, en toda esta campaña, ese proyecto... Eh, plasmado en un programa político muy amplio, porque además hay que reconocerlo, desde la izquierda se nos da muy bien hacer programas, eh, ya lo decía Julionita, ¿no? lo de programa, 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 y escribimos mucho en los, en los programas. Pero yo creo que lo, lo primero que hay que hacer en esta comunidad es abrir las ventanas, porque llevamos 35 años con las ventanas cerradas y eso crea una inercia, crea, crea mucho ese polvillo ¿no? que se va depositando en, en los sitios cerrados y que al final acaba oliendo a polvoriento, acaba oliendo a cerrado. Y, y da una sensación como de, de rancio. ¿no? De, de, yo siempre lo digo, que, que la derecha de esta comunidad además es especialmente, es especialmente rancia. Y la gente de León sabemos a lo que nos referimos cuando decimos esto. ¿no? A lo mejor en otro sitio no lo entienden también, pero aquí tenemos claro cuando decimos rancio ¿a qué, nos estamos, a qué nos estamos refiriendo. Pues yo creo que al final lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que hacer a partir del día 13 de febrero, porque yo creo que que va a cambiar, va a cambiar las tornas en esta, en esta comunidad, es precisamente eso, aprovechar, abrir las ventanas, levantar las alfombras, airear, eh, limpiar, para poder empezar a partir de ahí a transformar esta, esta comunidad. ¿Y por qué digo esto? No? Porque, entre otras cosas, eh, hay que acabar con esas redes clientelares que durante tantos años se han ido formando y que mm, forman una, una telaraña de intereses, de pequeñas corruptelas, de pequeñas acciones que hacen muy difícil el, la vida diaria de, de las personas, de las gentes que, que, que vivimos y, y queremos desarrollar un proyecto de vida en esta, en esta comunidad. Y eso al final eh, crea un, un problema de, de, la de, de la acción de futuro. ¿no? Entonces, esas redes clientelares, esas pequeñas corruptelas que van minando la, la, la democracia y que van minando la acción, hay que, hay que deshacerse de ellas, eh, hay que cambiar a, absolutamente ese modelo, limpiar, airear y a partir de ahí empezar a construir. Y evidentemente, desde Unidas Podemos, y lo creemos firmemente y además eh, estamos eh, completamente convencidas, eh, es Ese proyecto que, que traemos a, a consideración de, de las gentes que van a tener que participar el día, el día 13 es un proyecto lleno de esos valores republicanos, ¿no? de, esos, de esos valores que, que defendían también ¿no? las, las gentes que lucharon eh, en su momento y que, y que defendemos también desde, desde, Unidas, desde Unidas Podemos. Y esos valores republicanos que parten de esa ética. De, de esa ética de lo común. Esta mañana, cuando estábamos en el Bierzo y estábamos eh, hablando con la gente de las plataformas que defienden el territorio frente a ese modelo de, macro, de macroparques, nos hablaban de que la mayor parte de los montes que van a estar cosidos por, por estos molinos son bienes comunales bienes que han ido conservando las gentes que viven en nuestros, en nuestros pueblos y que es el reflejo de una forma de, una forma de, de vivir, de, de, de conservar, de, 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 de propiedad completamente distinto a lo que es la propiedad individual, es la propiedad de lo común, del conjunto de la, de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas que viven en esos pueblos, y que precisamente este modelo... Eh, va al expolio, al expolio de, esos, de esos bienes comunales. Y en esta provincia sabemos mucho de lo que son los bienes comunales porque todas nuestras, nuestras juntas vecinales tienen todos esos bienes. Bueno, pues ese modelo de expolio contra, es, es totalmente contrapuesto a esos valores republicanos de la ética de lo común de la ética de lo público, no porque lo que defendemos precisamente son esos servicios públicos que facilitan la vida del conjunto de la ciudadanía. ¿Qué hubiera sido de nosotras y de nosotros sin la sanidad pública en, en estos tiempos de pandemia? Eh, vemos, por ejemplo, lo que pasa en otros países, en la meca, del, la meca del capitalismo, en Estados Unidos, cuando una familia se arruina cuando tiene cualquier enfermedad grave, no. Pues esa, esa, ese contraponer el modelo de lo común es de lo, de lo público a ese modelo del, del espolio. Y esos son los valores republicanos, ¿no? Ese, eso es lo que significa eh, los valores republicanos en, eh, hoy en día. O también eh, la defensa de la mayoría frente a los privilegios de unos pocos, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve en el modelo fiscal que, re, que defiende el señor Mañueco, que al final está haciendo regalos al 1% de la población, que tenemos que pagar el 99% restante, ¿no? Y eh, eh, por eso... Eh, tenía tanto tanto venía tanto a colación hacer un acto como este en la campaña electoral de estas elecciones del 13 de febrero contraponer nuestros valores republicanos valores de lo público de lo común frente al, al expolio y, y a los privilegios de unos pocos yo os animo a que penséis a que reflexionéis en lo que significan esos valores que los pongamos en práctica y que el 13 de febrero esto que ya tenemos tan cerca hagamos un esfuerzo para que precisamente esos valores entren en esta comunidad, abramos las puertas, levantemos las alfombras y cambiemos completamente una tierra que merece mucho la pena y por la que vamos a seguir luchando desde Unidas Podemos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar con vosotros en esta recta final de campaña. Mucho ánimo y muchas gracias a, a todos los candidatos por el trabajo que estáis haciendo, que es absolutamente espectacular. Yo quería comentar que he venido algunos otros días a otras provincias de, de Castilla y León eh, como directora general de juventud del Gobierno a hablar de jóvenes y de si es compatible el mundo rural y la juventud. ¿no? Eh, yo creo que sí lo son. Lo que no es compatible, como decía Pilar, es el modelo del Partido Popular y de la derecha, pero ni con la juventud, ni con el mundo rural, ni, ni con ninguna vida digna. Evidentemente ningún joven se va a querer quedar en zonas donde no tiene empleo, no tiene la posibilidad de crear una familia, no tiene eh, bueno, ni pensamientos de tener hijos y si tiene hijos no puede llevarlos al pediatra, no hay consultorios médicos, no hay hospitales cercanos o solamente te dan asistencia médica telefónica pero no llega la cobertura y no puedes teletrabajar porque, porque tampoco hay internet. ¿no? Ahora el Partido Popular, lo decía el otro día, propone... Eh, llevar la banda ancha al mundo rural. Eh, lleva 20 años proponiendo lo mismo y 35 años gobernando. No sé cuándo lo piensa hacer de una vez. Parece que, que hacen lo que dice el refrán de mucho prometer hasta el meter y una vez metido ya no hay nada de lo prometido. Entonces, eh, la realidad que yo veo desde fuera de esta comunidad es que la juventud de Castilla y León y la ciudadanía de esta, de esta tierra... No se merece más promesas vacías, no se merece un presidente perseguido por la corrupción, hijo de franquistas, y, y no se merece vivir en un, en un lugar gobernando, gobernado por un Partido Popular que hace más fácil coger un avión para emigrar al extranjero que coger un tren o un autobús para llegar a tu casa o, o a la universidad. Y cuando me dijeron que, que si quería participar en este encuentro de República, me pasó un poco como, como a la compañera que dije, pero qué temas tan distintos, ¿no? Y en realidad no lo son, en realidad lo tienen todo que ver, precisamente porque si Castilla y León ha perdido eh, 170.000 jóvenes en la última década, no es casualidad, ¿no? no es, como dice Pablo muchas veces, un fenómeno meteorológico, es justamente porque es la consecuencia del modelo del Partido Popular que los está expulsando. Es la consecuencia de un modelo pues, neoliberal que solamente ofrece individualismo y, y el sálvese quien pueda, ¿no? y poner a, a pelear a, al último contra, contra el penúltimo. Eh, y yo creo firmemente que la República es todo lo contrario. Creo que ser republicano no es solo eh, pues querer que se decida por el pueblo o que se elija quién es el jefe del Estado o jefa, ya que nos ponemos. Eh, tampoco es solo querer juzgar. Que, que se les pueda juzgar si resulta que cometen un delito, llamadme loca. Eh, eh, pero es, sobre todo, además de eso, es, sobre todo, defender un nuevo proyecto de país. Ser republicano es defender los valores que, que comentaba Pilar, que yo suelo resumir en, en cinco: ¿no? igualdad, justicia social, solidaridad, defensa de los servicios públicos y compromiso democrático contra el fascismo. Claramente, claramente dicho. Creo que la República es la oportunidad de conquistar una democracia plena y real. Eh, no es ni más ni menos que anteponer la ética pública, la, la convicción cívica y, y el interés general por delante de los intereses partidistas y de los intereses personales que, de quienes están saqueando nuestras tierras. ¿no? Creo que esto va de modelo. Si tenemos dos opciones, frente al modelo del autoritarismo y, y de la mentira, de la desigualdad y de la corrupción, que aquí representa Mañueco, aupado eh, o acompañado por por Vox. Eh, nosotras defendemos la otra opción, que es un modelo de cuidados, de cooperación, de decencia y honestidad y, y de esperanza, que es el que representa la candidatura de Unidas Podemos. Decía eh, Antonio Machado una frase que, que creo que viene eh, a colación, que es españolito que vienes al mundo te guarde Dios una de las dos Españas adelarte el corazón. A nosotros nos hiela el corazón esa España de, de los serviles que están jaleando la, la corrupción y que vuelven a gritar vivan las cadenas o a por ellos. Pero hay otra España que nos calienta el corazón. Nos calienta el corazón la España popular, la Castilla de los Comuneros, el León de los Mineros y, y toda esa gente que representa lo mejor de nuestro país, que es el pueblo. Eh, y por eso yo creo que estamos mmm, muy orgullosas, las que formamos parte de Unidas Podemos, de ser una fuerza eh, explícitamente republicana, ¿no? eh, de ser una fuerza que recoge el hilo, el hilo democrático de, de nuestra historia y, y que lo lleva pues, desde los levantamientos comuneros o desde eh, las luchas liberales contra el absolutismo borbónico o las luchas obreras del siglo XX hacia el futuro, que lo lleva hacia, hacia un camino eh, de, de esperanza y de ilusión con todo el compromiso que haga falta. Creo que es el mejor proyecto, el mejor instrumento para recuperar el control sobre nuestras vidas y recuperar esa dignidad ¿no? que nos quieren arrebatar. Y en esto tienen mucho que decir los jóvenes. Y vuelvo a, a, a mi tema, ¿no? que es el que, el que manejo. ¿Quién más que los jóvenes necesitan... Eh, poder recuperar mm, su futuro y el control sobre sus vidas, dejar atrás la precariedad y la incertidumbre. Pues eh, decía ayer en esta, en esta comunidad Díaz Ayuso que de las dos repúblicas salimos arruinándonos. ¿no? no nos arruinan, por ejemplo, digo yo, eh, Victoria, Federica y Froilán usando tarjetas black de su abuelo sin límite de gasto y sin ningún control, no nos arruina el, el emérito, supuestamente, quedándose comisiones de, de Arabia Saudí. Creo que mm, precisamente nuestra monarquía borbónica no es un ejemplo de ética y de transparencia ni de buen manejo económico y, y no deberían ponerla de ejemplo en esos casos. Yo lo digo muy claro. El nuevo horizonte republicano es el que permite a la mayoría, quizá no a ellos, quizá no a Freilania y a Victoria Federica, pero sí a muchos otros jóvenes, a la gran mayoría de este país, es el proyecto que le permite cambiar un futuro que da miedo por un futuro que da esperanza. Y, y creo que tendríamos que preguntarnos por qué necesitamos ese cambio. ¿no? Y creo que es porque. Bueno, porque a pesar de todos los avances que estamos consiguiendo, como decían los compañeros, y de estar en el Gobierno central, todavía queda un reto pendiente, un reto muy importante, que es el de la profundización democrática. Todavía tenemos que democratizar el Estado español. Y no solo porque tengamos enfrente a una derecha que ya lleva aquí pues, muchos años, lo sabéis bien eh, todos y todas, que es liberal y, y que no quiere garantizar los derechos, eh, por ejemplo, pues, a un empleo decente, a una vivienda digna o a una educación pública de calidad. Es precisamente porque ahora tenemos a una ultraderecha que le marca el ritmo, a una ultraderecha que miente, que fomenta el odio, que fomenta el miedo entre la población y que azuza la violencia. Es una ultraderecha negacionista de la violencia de género, del, del cambio climático y de la ciencia y de tantas otras cosas. Y ojo, porque en Castilla y León puede ser la primera comunidad en la que gobierne la ultraderecha si no lo impedimos. Creo que aquí estamos jugándonos algo muy importante este domingo, que es impedir que esa gente entre en el gobierno de, de Castilla y León. Pero haría una reflexión más allá, porque aunque no entren en el Gobierno, están en todas las estructuras del Estado. Y por eso es necesario profundizar eh, nuestra democracia. Y es urgente democratizar el Poder Judicial, que sigue, por ejemplo, eh, poniendo reparos a la ley de vivienda, como ya lo hizo con la ley de, del matrimonio igualitario, con la de violencia de género. Es urgente también democratizar eh, los medios de comunicación al menos para garantizar la pluralidad de voces y la información veraz que se recoge en nuestra Constitución, eh, al menos en los medios públicos. Y es urgente también democratizar un poquito la economía, intentar que haya eh, un equilibrio de la balanza ¿no? y reducir la, la desigualdad. Y eso se hace con una reforma fiscal realmente progresiva que haga que paguen más quienes más tienen y que se iguale un poquito el aporte que hacen todos los ciudadanos a las arcas públicas estoy convencida de que la vacuna contra el fascismo es más democracia y eso pasa por un nuevo republicanismo que, que pueda frenar el retroceso al que nos quiere llevar la ultraderecha que os decía un republicanismo que tiene que ser ecologista que tiene que ser feminista y que tiene que ser eh, plurinacionalidad eh, plurinacional y creo que esa identidad ya existe en la mayoría social de nuestro país. Y por eso creo firmemente que ese futuro ya lo están trayendo eh, las mujeres del 8 de marzo, los jóvenes ecologistas de los viernes por el clima, los eh, mayores que luchan por sus pensiones, los sanitarios que nos cuidan y los maestros que nos enseñan. Toda esa gente ya está empujando el futuro que tarde o temprano, y creo que si, si fuera por nosotras más pronto que tarde, tiene que llegar. Así que solamente recalcar que que Unidas Podemos está aquí para empujar con valentía y con coraje ese futuro, para decir que hay una alternativa posible que plantea un modelo muchísimo mejor para el bienestar de la mayoría social y que también se puede conseguir en una tierra como Castilla y León. Así que mucho ánimo para este domingo, a echar votos dignos a las urnas y, y ahora a olvidar todo lo que se ha dicho y a escuchar al que sabe de verdad, que es mi compañero Rafa Mayoral. Muchas gracias. No ha he hecho la verdad, ¿eh? Qué coste. Bueno, lo primero es decir que estoy muy contento de poder estar, estar en este acto en León y que además eh, en medio de una campaña electoral nos hemos planteado hablar de la República, ¿no? Que tiene que ver esto con una campaña electoral. Y cuando nosotros hablamos de República, hablamos de res pública, de la cosa pública. Cuando hablamos de la República, siempre pensamos en libertad, igualdad y fraternidad. Y la historia de nuestro pueblo ha venido, a lo largo de la historia, en una tensión permanente entre el principio monárquico y el principio democrático. La república o la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Por eso es tan importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Cuando nosotros pensamos en el pensamiento republicano, No podemos pensar única y exclusivamente en las experiencias que existieron en un tiempo, creo que nosotros tenemos que ser capaces de pensar qué parte de las luchas de nuestro pueblo están hoy aquí. Cuando nosotros pensamos en cuál es el modelo que queremos para poder vivir, nosotros pensamos en, lo, en, en primer lugar en, la, en, en qué, qué es lo que ha ocurrido en nuestro país durante todo este tiempo. Cuando nosotros hablamos de república, nosotros estamos hablando, y se comentaba antes, en primer lugar, de los derechos de las mujeres. El derecho al voto fue una conquista republicana. El reconocimiento de la igualdad jurídica plena y la posibilidad de firmar contratos y ser reconocidas como sujetos jurídicos plenos por el Estado es una conquista republicana. El derecho al divorcio fue una conquista republicana. Y el derecho al aborto también fue una conquista republicana. Eso hoy ya forma parte del patrimonio de nuestro pueblo. Ya hay trozos de República que están aquí. Cuando se habla del derecho a la enseñanza pública, antes de que estuviera recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya estaba en nuestro... ya, ya se empezaba a desarrollar en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, precisamente a raíz del pensamiento republicano. Cuando nosotros y nosotras estamos hablando de la posibilidad de que las personas que no tienen capacidad, no tienen la posibilidad de trabajar y tengan, eh, estén protegidas por el Estado a través de prestaciones sociales. La primera vez que en nuestro país hubo protección al desempleo. Es también un pensamiento republicano nosotros no tenemos que pensar en la república como algo que va a aparecer como una varita mágica sino como el proceso político empujado por nuestro pueblo para democratizar la sociedad para poder conseguir que la gente tenga la posibilidad de tener una, una vida digna para que pueda al mismo tiempo apropiarse de su propia vida y determinar su propia vida por medio de la participación política eso no es algo que aquellos que gobiernan desde hace un tiempo a esta comunidad les haya gustado mucho. De hecho, la propia configuración de esta comunidad autónoma se pensó para que precisamente se buscara la forma de que las cosas no pudieran cambiar. ¿no? Hay un señor que es de por aquí, pero que no le gusta a la gente de aquí, que le reclaman en Argentina y que no le gustaba lo que pudieran pensar las gentes de aquí y que fue responsable de que se quebrase, entre otras cosas un principio fundamental que es el principio de la soberanía popular y del derecho al autogobierno. Cuando nosotros y nosotras les escuchamos y escuchamos a una paisana mía que viene ahora por aquí a dar lecciones y que dice que ella ha visto solo a Franco en un helicóptero, es bastante duro que lo diga ella. Y quiero decirlo porque parece que no sabe desde dónde gobierna. Esta señora gobierna desde la puerta del sol. Gobierna desde un en un edificio... Que era la Dirección General de Seguridad. En ese edificio, en ese edificio, se llevaba la gente que trajo la democracia y la libertad a este país. En ese edificio, en esas, en, en esas mazmorras, se torturaba a los trabajadores, a los estudiantes y a las mujeres que trajeron la libertad y la democracia a este país. En ese, en ese edificio se tiraba a los demócratas por las ventanas. Y en ese edificio se formó a la policía política por parte, eh, a, a la policía político-social que fue formada por la Gestapo en los años 40 y que aplicaron precisamente esas medidas de terror para impedir que la democracia llegase a este país. Cuando nos hablan de quiénes son los padres de la democracia y tenemos que aguantarles una y otra vez, que le pongan el apellido borbónico. A las libertades y las conquistas democráticas de nuestro pueblo, nosotros tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa que cada derecho y que cada libertad que tiene nuestro pueblo es el resultado de la lucha de la gente humilde y trabajadora, que es quien ha traído los derechos aquí. Y los que nos faltan. Son precisamente por la acción de los Fraga, de los Martín Villa y de todos aquellos que fueron los que le pusieron límites a esta democracia, poniéndoles precisamente la amenaza permanente de la involución democrática durante los años 70. Y a nosotros eso no se nos ha olvidado y forma parte de nuestro patrimonio. Nosotros y nosotras sabemos que la sanidad pública en este país no fue un regalo. La sanidad pública fue una conquista del movimiento popular. Y cuando nos hablan. Nos hablan muchas veces de los pactos de la Moncloa y todas esas cosas. No nos cuentan la parte del pacto que no cumplieron y la parte del pacto que han estado intentando desmontar durante los últimos 40 años. Porque ahí estaba la enseñanza pública, ahí estaba la educación pública, ahí estaban las prestaciones al desempleo. ¿Qué hicieron esos que llamamos nosotros el régimen del 78? Intentar cuartar y desmontar las conquistas democráticas de nuestro pueblo durante todo este tiempo. Nosotros y nosotras tenemos el pleno convencimiento que el futuro es republicano. No tenemos ninguna duda. Pero ahora acechan y acechan peligros de involución democrática. No es la primera vez que le pasa a nuestro pueblo algo así. Ante una crisis profundísima que vivió nuestro país en los años 20, no había alternativa. No había esperanza porque no había la voluntad de las fuerzas democráticas de avanzar hacia la construcción de un, de un Estado que estuviera a la medida de las mayorías sociales. Y por eso vino la dictadura de Primo de Rivera. Por cierto, con el tatarabuelo del, del presente, que fue, el que, que fue el que encabezó esa dictadura y que en el año 30, en el año 31, tuvo que dejar, tuvo que coger el barco en Cartagena, precisamente por por haber apoyado esa dictadura, pero no solo por eso, sino por algo que decía que decía Vallinclán. Era un hombre sabio y decía aquello de que no echamos al Borbón por rey, sino por ladrón. Y eso es algo que, 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 que viene un poco unido a la, a, la dinastía de, a la dinastía de estos señores. Nosotros y nosotras defendemos esas tres divisas, la libertad. Cuantas más libertades hay, más posibilidades tienen las clases populares para poder defender sus derechos. Nosotros y nosotras defendemos la igualdad porque es precisamente lo que nos une en nuestra propia condición humana. Y nosotros y nosotras defendemos la fraternidad que nos hermana y no necesitamos padre, sino que somos hermanos y hermanas para poder conquistar un futuro en común. Y eso significa que nosotros y nosotras tenemos que asumir. Los planteamientos que está haciendo el movimiento feminista en torno a la crisis de los cuidados y plantear que eso no es solo un asunto privado, que tengamos que repartirnos los unos con los otros, sino que también es un asunto comunitario, pero fundamentalmente es un asunto público. Y ahí está. La necesidad, precisamente, de garantizar el cuidado como una, como una obligación de los poderes públicos y, en particular, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, como un elemento central que son quienes quien quien tienen en estos momentos la competencia. Cada vez que se privatice un servicio público, nos están robando un trocito de democracia. Cada vez que están planteándonos que hay que externalizar servicios públicos, nos están robando un trocito de democracia. Nosotros y nosotras lo, lo que estamos planteando es precisamente profundizar en la democracia. Re, se decía antes, recuperar la titularidad del agua y que no esté en manos de multinacionales. Lo hemos visto recientemente que ha pasado en Barcelona. Una multinacional como Agbar no le gusta que un ayuntamiento como el de Ada Colau, plantee la remunicipalización y juega al laufer y a montarle pleitos a los ayuntamientos que intentan democratizar y que intentan recuperar servicios esenciales para la vida. Nosotros y nosotras lo que queremos es que la gente tenga la capacidad para poder determinar su propia vida. Y eso tiene que ver con subir el salario mínimo. Y eso tiene que ver con que haya ultraactividad en los convenios colectivos para que cuando los trabajadores y las trabajadoras se sientan a negociar con sus empresarios, no están con la espada de Damocles permanentemente de que van a perder sus derechos y los van a mandar a estatuto. Nosotros y nosotras no tenemos la varita mágica para solucionarle los problemas a la gente. Nosotros y nosotras venimos a contribuir a la lucha de nuestro pueblo por profundizar la democracia, por construir un futuro de esperanza entre todos y todas, porque los cambios los hacen los millones y nosotros y nosotras tenemos que invitar a participar del proceso político. El proceso político no puede estar en manos de aquellos que están en las instituciones. La gente que nosotros mandamos a las instituciones tiene fundamentalmente una obligación, que es abrir las instituciones al pueblo y garantizar que trabajan por... Y para el pueblo. Y esa es nuestra tarea. Estas elecciones es un primer paso. Estas elecciones van a durar poco el gobierno que venga. Vendrán, ven vendrán pronto las autonómicas de todos los lugares y vendrán las municipales. Esta es la primera batalla. La primera batalla para empezar a cambiar esta comunidad. La primera batalla para empezar a pensar que los pueblos y las ciudades de esta comunidad pueden ser diferentes. Oíamos hoy, hace, hace bien poquito, creo que ha sido hoy o ayer, lo he visto hoy en prensa, que. De Mañueco dice que, que no entiende eso de la descentralización en una comunidad como esta. Que no, que eso es romper. Romper es precisamente no reconocer el derecho al autogobierno de la gente. Es no entender que tenemos un país como España que es un país plurinacional y pluriregional y que la comunidad que él gobierna es una comunidad pluriregional y que, la tiene que, y que lo tiene que reconocer, y que los procesos de centralización se tienen que revertir y se tienen que dar procesos de descentralización donde la gente tenga la posibilidad de poder construir su propia vida. Nuestros mayores nos siguen enseñando. Les hemos visto protestando en contra de los abusos de las entidades financieras recientemente. Los procesos de concentración vuelven a demostrar que los monopolios privados se saltan los derechos de la gente y abusan de la gente. Y le oíamos a los impresentables que gobiernan esta comunidad decir que por qué el sistema financiero, para, poder, que, para que lleguen a los pueblos y tal, que por qué no se puede utilizar correos. Pero se puede tener tan poca vergüenza. que fueron los que privatizaron Caja Postal para montar Argentaria. Ahora sí que nos hacía falta una banca pública como servicio público que garantizase el acceso a los servicios financieros al conjunto de la población y el acceso al crédito para poder construir tejido productivo. La bancarización de las cajas condujo a su quiebra. Nosotros y nosotras seguimos reivindicando una banca pública que sea capaz de vertebrar el territorio y que sea un servicio público esencial para el conjunto de la población, que no puede estar en manos, en manos, en manos privadas. Compañeros y compañeras, animaros mucho para esta primera batalla, para este primer reto, para esta primera tarea, que es el día 13, pero con la cabeza puesta ya, con la cabeza puesta ya en las siguientes, no solo en las siguientes autonómicas, sino en las siguientes municipales, porque vosotros y vosotras sabéis que ahí nos vamos a jugar muchas cosas. El 13. Es el primer paso para abrir un proceso de democratización de esta comunidad, un proceso de democratización de la comunidad autónoma que luego tiene que llegar a los ayuntamientos y a las diputaciones donde se deciden los servicios públicos que determinan los derechos de la gente. Mucho ánimo, mucha fuerza y a convertirnos en artesanos de la esperanza frente a aquellos que levantan el miedo como arma política. Adelante, que sí se puede. Bueno, qué complicado intervenir después de Rafa. Bueno, yo también estoy muy contenta de estar con vosotros y con vosotras. Es un placer. La verdad es que estoy escuchando además con atención a los compañeros y compañeras que están, que están aquí. Es una maravilla, eh, siempre se aprende mucho. Eh, ya estamos prácticamente en la recta final. Eh, para mí ha sido un privilegio poder formar parte y poder estar haciendo eh, campaña. Coincido con Rafa en que es el principio eh, de un ciclo y, y la primera de las batallas que exige que estemos eh, muy concentradas y que peleemos hasta el último voto de aquí al domingo que viene. Empezaba Mañueco esta campaña eh, crecido pensando que lo tenía hecho. Yo creo que las encuestas están demostrando que puede ser que no lo tenga tan hecho. Lo primero, yo creo que se le está haciendo bastante bola y sobre todo lo que ha demostrado la campaña. Lo que hemos podido ver a lo largo de estos días de recorrido y en términos generales de la campaña es que a Mañueco le pasa lo que le pasa normalmente al Partido Popular, y es que no tienen un proyecto para nuestro país. Mañueco no tiene un proyecto para esta tierra. Yo creo que ha quedado. Eh, se ha puesto en evidencia eh, a lo largo de los años, pero en esta campaña se ha puesto más en evidencia todavía con determinadas polémicas que ha habido y sobre todo con, con los programas y con, y con las propuestas que hacen, que no dejan de ser una propuesta para una minoría. Yo he estado esta mañana. En la, en la zona del Bierzo, eh, y bueno, no me resisto a, a compartir con vosotros y vosotras, que seguro que lo conocéis, eh, lo que hemos visto, porque yo creo que es el síntoma más evidente de un modelo fallido, de un modelo que no tiene nada que ver con el interés general, de un modelo que no pone en el centro las necesidades de la gente trabajadora, de la mayoría social eh, de esta región. Es evidente que no es, que no es así. Eh, hemos estado con los compañeros y compañeras de la, de la cuenca minera del bierzo hemos visto una tierra que ha estado bueno pues que está, ha sido saqueada también una tierra que se le tendrían que haber garantizado una serie de recursos para hacer un proceso de acompañamiento y dar una alternativa de empleo a una zona que ha sido fuertemente eh, saqueada. hemos estado también con los colectivos con las plataformas que está luchando también por su territorio en contra de los macroparques eólicos. Y lo que estamos viendo es que hay un hilo conductor de todo esto, que tiene que ver con unas políticas desplegadas durante más de tres décadas, que tienen un responsable político, que es el Partido Popular, y que quien ha sido. El generador de un problema seguramente no puede ser parte de la solución. Y yo creo que es importante decirlo, porque el Partido Popular que se presenta aquí, el Partido Popular, el señor Mañueco, con sus soluciones, con sus recetas pequeñitas para unos pocos, no puede ser la alternativa, no puede seguir gobernando esta tierra. Hemos visto cómo ha dejado eh, cómo, 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 cómo se construye, cómo se edifica la explotación, el saqueo, el expolio de las zonas rurales. Es decir, que lo que está sucediendo, lo que ha esto que se denomina como la España vaciada, la España saqueada, es el producto de unas políticas sostenidas durante muchísimo tiempo, fundamentalmente por el bipartidismo, particularmente aquí por el Partido Popular. Por eso insistir mucho que quien ha generado el problema ahora mismo no puede dar la solución. Y además todo esto se da en un contexto global que yo creo que es importante que nunca desatendamos, porque estamos en un momento, a mi juicio, especialmente importante. Yo lo veo todo, eh, normalmente insisto mucho en este aspecto porque me, 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 me inquieta, eh, con, muy atravesado por la cuestión de la, de la crisis ecosocial. Hay muchas crisis que son muy graves, pero que son coyunturales o que son temporales. Pero la crisis ecosocial, sin embargo, es una crisis eh, sustancial que nos atraviesa y que, desgraciadamente, requiere de un cambio de paradigma a todos los niveles y de una implicación y una conversación política, porque requiere de grandes cambios de consensos sociales que exigen debates y acuerdos públicos y que exige también un cambio de paradigma en términos económicos. La crisis ecosocial nos pone frente al espejo de un modelo concreto de las consecuencias de un modelo fallido, el modelo capitalista neoliberal que está poniendo en riesgo a los territorios, que está poniendo en riesgo a las generaciones futuras. Estamos en un momento complicado también porque estamos saliendo apenas saliendo de la sexta ola de una pandemia que tiene mucho que ver también con la crisis ecosocial, con la laminación de los ecosistemas que nos debilitan y nos hacen más vulnerables y que también nos pone frente al espejo de lo que supone la aniquilación del estado social y de los servicios públicos. Y en un momento complicado porque Frente a todo esto viene la extrema derecha como ariete, como elemento que viene, como dispositivo que viene a rescatar a la, a la configuración neoliberal, al capitalismo bueno frente a todo esto obviamente hay varias salidas o al menos hay dos grandes salidas están quienes vienen a proponer más recetas de lo mismo están quienes vienen a defender que el modelo que hay que seguir eh, planteando en el que hay que seguir profundizando es un modelo basado fundamentalmente en el expolio y en el saqueo y ahí tenemos las recetas del partido popular que vienen a decir que esto tiene que continuar siendo más de lo mismo y, y y tenemos un modelo alternativo, un modelo que está basado en la justicia social y en los derechos. Y yo coincido con Rafa en que, y con el resto de compañeros en que es súper importante que en medio de una campaña electoral planteemos la cuestión de la República. Porque al final la cuestión de la República lo que viene, de alguna manera, es a cristalizar la alternativa que tenemos nosotras como fuerza política para confrontar el modelo que parece que nos dice que más de lo mismo, que no se pueden cambiar las cosas, que todo tiene que continuar igual, que todo tiene que continuar apenas con algún barniz o algún pequeño cambio. En un momento de la historia de nuestro país planeta y de nuestro mundo en el que estamos en verdadero riesgo. Porque cuando hablamos del riesgo que genera la crisis ecosocial, es que lo que estamos hablando es de que nos quedamos sin planeta, que es el lugar donde se dan las relaciones económicas, las relaciones sociales, las relaciones políticas. Y sin eso no hay nada más. Por tanto, exige que haya un modelo de cambio sustancial, de cambio radical con respecto a lo que teníamos hasta, hace, hasta, hasta este momento. Y yo creo que a nosotras... Se nos debe exigir, y por eso es importante que hablamos estos espacios de discusión, que planteemos un horizonte de esperanza y un horizonte de movilización. Y ya lo han dicho los compañeros y compañeras. Un horizonte que, a nuestro juicio, tiene que estar, es un horizonte republicano, obviamente, pero que lo dotamos de contenido, porque el pensamiento republicano es un, es un, es un pensamiento rico en términos históricos, con experiencias diversas, y que a nosotras nos gusta también. De alguna manera definir un, un poco más. Yo creo que la cuestión de la, de la fraternidad a mí me parece una cuestión importantísima cuando hablamos también eh, de republicanismo. Pero hay un eje vertebrador, que lo han citado ya mis compañeros y compañeras, que es lo que define nuestra propuesta política, nuestra acción política y que de alguna manera confronta con la propuesta política del expolio y del saqueo del Partido Popular, que es la cuestión eh, del de derecho a una existencia digna. Este es uno de los anclajes fundamentales, es decir, quienes planteamos que frente al derecho a la propiedad, frente al derecho a tener propiedad privada, está la pelea por los derechos humanos, por la centralidad del derecho a la existencia digna. Y esto es un eje vertebrador de cualquier elemento político que nos mueve, que nos moviliza y que nos permite trazar. un horizonte de esperanza, un lugar de llegada, porque tenemos que ser capaces de pensar hacia dónde conducimos nuestra propuesta política y el derecho también a soñar, a soñar hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque al final la cuestión de la pelea de las ideas es una, es una cuestión central también para cualquier proceso de movilización y de esperanza. Y nosotras tenemos que tener un programa político nítido y claro que resuelva las cuestiones de la gente trabajadora aquí y ahora. Y un programa político que nos permita construir también horizontes de esperanza, lugares de llegada para la mayoría social con justicia y equidad para después también, porque es una exigencia y es una cuestión también, un principio prácticamente ético con las generaciones futuras, dejarles algo, dejar algo que sea vivible, que permita pensar en un futuro digno y de justicia. Y nosotras tenemos que ser claras, hay que señalarles a ellos, hay que ponerles cara a quienes han, nos han conducido a esta situación, a quienes han dejado nuestro planeta esquilmado, a quienes nos dejan sin derechos. Partido Popular, ahí lo tenemos. Esta mañana lo veíamos, lo veíamos en la, en, en, en la zona del Bierzo. Hemos visto cómo están las zonas despobladas, sin futuro, eh, sin esperanza, eh, sin posibilidad de generar empleo local, sin fijación de población al territorio. Esto hay que señalarlo y hay que decirlo. Y también tenemos que ser capaces de desplegar nuestro, nuestro programa, que es el que dibuja el horizonte de esperanza. Y decir claramente que nosotras, Además del programa que traemos aquí, decía Pilar, nosotras somos muy buenas haciendo programas, es verdad, y también somos muy buenas gobernando. También somos muy buenas gobernando. Y nosotras gobernamos desde un programa republicano. Y no gobernamos, no lo planteamos para el mañana. Nuestra acción de gobierno es una acción de gobierno republicana, aunque el contexto se haga con unas reglas del juego que no son exactamente las que nos gustarían, y aunque se haga en unas condiciones de asimetría en la correlación de fuerzas, pero aún así defendemos y actuamos bajo un principio republicano, porque cuando defendemos los derechos para todas y los servicios públicos, lo defendemos bajo un principio republicano y gobernamos bajo valores republicanos y demostramos que lo hacemos y lo hacemos bien. Y que no es verdad que se hunda el país, y que no es verdad que iba a llegar Unidas Podemos al gobierno y, baja, y, y prácticamente nos decían que iba, de, iba a dejar de haber agua en los grifos. Si vamos a abrir el grifo y no, iba, no, iba, no iba a salir el agua corriente de los grifos. No es verdad. Y hemos demostrado que se pueden defender los, los derechos para todas a través de la garantía del Estado Social, de un escudo social que ha protegido a todas las personas trabajadoras en el peor momento de la crisis. Y estamos demostrando que somos una fuerza feminista que convertimos eh, la cuestión de los cuidados. Por ejemplo, entre otras, en una cuestión de Estado. Y somos una fuerza ecologista que no tiene ningún problema en abrir conversaciones de país. Y cuando decimos de país es porque son conversaciones que nos interpelan a todos y todas, exigen de grandes consensos y son debates incómodos, pero que hay que tener porque los grandes consensos se forjan con todo el mundo, entrando todo el mundo en la conversación del país, participando todo el mundo y haciendo que sean de decisiones verdaderamente democráticas. Y somos una fuerza que pone la cuestión de los derechos laborales y los derechos económicos en el centro. Hoy, mil euros el salario mínimo. Hemos demostrado que no pasa nada. Que decían los economistas, estos neoliberales, bajará, subirá el paro, se hundirá la economía. No es verdad. Ni se ha hundido el paro, ni se ha hundido la economía, todo lo contrario. Lo que se está haciendo con el salario mínimo, dignificando el salario mínimo, es mejorar la economía y aumentar el empleo. Hemos llegado a las mejores cifras de empleo desde el año 2008. Y eso es importante recordarlo. Y eso, compañeros, compañeras, es un valor republicano, porque se hace repartiendo lo que hay entre todos y todas. Y poniendo en el centro la exigencia y la necesidad que tiene la gente trabajadora en nuestro país. Nosotras no no estamos en las instituciones para bailarle el agua a ningún gran empresario. Nosotras no estamos en las instituciones para gobernar para una minoría. Nosotras estamos en las instituciones para gobernar para la gente, para gobernar con valores republicanos, defendiendo lo público. Y nosotras hemos puesto también en agenda una serie de cuestiones que tienen que ver con la defensa del estado social y de la necesidad de la profundización democrática. Creo que hemos demostrado que somos la única fuerza que ha garantizado que en este país debe haber y se tiene que afianzar un bloque democrático. y esto es importante porque frente al eje, frente al eje de quienes no tienen ningún problema en aliarse con la extrema derecha para gobernar en nuestra tierra, en, nuestros, eh, en nuestras autonomías, en el gobierno central incluso, nosotras tenemos un proyecto político que dice es posible una gran alianza de un bloque democrático en este país porque como decía la compañera, hay otra españa una Diferente, que plantea que en el centro estén los derechos para todas. Somos muchos y somos muchas. Y esta batalla, esta que se da aquí en Castilla y León, es fundamental. Es fundamental y es imprescindible que en cada hito, en cada evento, en cada momento electoral demos esa batalla. Porque hay una parte que tiene que ver con el gobierno, con los programas, con nuestros programas republicanos, con nuestros gobiernos republicanos, pero hay una parte que tiene que ver con la batalla de las ideas. Y esa no acaba con los procesos electorales. Esa continúa y esa debemos continuarla cada uno y cada una de cada uno cada una de nosotras en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestros centros de trabajo, hablando con nuestras familias, convenciendo a nuestros amigos y amigas de que lo que hay enfrente no vale, porque lo que hay enfrente es un modelo estrecho, pequeño, de un país en el que no cabe nadie, en el que plantean claramente, claramente que unos muchos trabajen para unos pocos tengan privilegios y tengan derechos. Ese No es nuestro modelo. Esa No es nuestra apuesta. Nosotras con la gente, nosotras por lo público, nosotras por los derechos, nosotras a garantizar el derecho a una existencia digna. Ánimo, compañeros y compañeras, nos quedan unas horas prácticamente de aquí al final de la campaña. Se le puede dar la vuelta al marcador. No está escrito, no es inevitable que gobierne el Partido Popular en esta tierra. Se le puede dar la vuelta a la cuestión. Hay que seguir peleando, a patearse los barrios, a convencer a todo el mundo. Mucho ánimo y adelante. Bueno, muy buenas tardes a, a todas y a todos. En primer lugar, agradecer especialmente, a, por supuesto, a Pilar y a Sixto, pero muchas gracias a, a Rafa, a Mariter y a, a Sira por... Por estar aquí hoy, hoy con, con nosotras y muchas gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí acompañándonos. Yo creo que tiene todo el sentido hacer un acto hoy que hable de, de la República porque se ha dicho muy bien aquí: los valores republicanos, la justicia social, la igualdad, la fraternidad, la profundización democrática impregnan absolutamente nuestro proyecto y nuestro programa político. Y es totalmente antitético, absolutamente antagónico de lo que representa el partido político que lleva gobernando 35 años esta comunidad. Y lo repito mucho estas, estas semanas, estas son unas, unas elecciones que están convocadas de forma absolutamente irresponsable por parte del Partido Popular, anteponiendo los intereses partidistas de Pablo Casado en su enloquecida carrera hacia la Moncloa, algo que no va a suceder nunca. El Partido Popular está desquiciado. Estamos viendo estos días... A Pablo Casado, un día hablar de vampiros, al día siguiente de zombies, al día siguiente dicen que Francos salen en, el, en el helicóptero. No tienen proyecto para, para España y mucho menos para Castilla y León. Mañueco no tiene proyecto para esta tierra. Y en segundo lugar, estas, estas elecciones se han convocado para evitar, para impedir el cerco judicial que acosa al Partido Popular. A partir de marzo. Se van a sentar en el banquillo varios exaltos cargos y actuales altos cargos del Partido Popular, incluido el anterior presidente de la Junta, que están inmersos en, varios, en varias macrocausas de corrupción. La trama eólica, la perla negra, pero también a día de hoy en Castilla y en León se está juzgando al Partido Popular en Salamanca por un caso de financiación ilegal. Un caso que afecta directamente al Partido Popular, que implica directamente al presidente del Partido Popular en Salamanca y un caso que la propia Fiscalía denuncia ante el Tribunal de Cuentas al Partido Popular y a Mañueco como el hacedor, como el muñidor de esa trama de financiación ilegal, de esa trama de corrupción. Esta comunidad no aguanta más, no aguanta más corrupción. Esta comunidad no soporta más gobiernos del Partido Popular, porque no tiene nada que ofrecer, porque aparte de despoblación, aparte de precariedad, aparte de exilio, aparte de pobreza y aparte de desigualdad, el Partido Popular no tiene ningún proyecto para esta tierra. Y nosotras sí. Desde Unidas Podemos sí que tenemos un proyecto. Y lo demostramos día a día. Y lo demostramos, por ejemplo, hoy en el Gobierno de España. Frente a la despoblación del Partido Popular, frente a la destrucción de empleos que ha provocado el Partido Popular en los últimos años, hoy el Gobierno de España, gracias a Unidas Podemos, gracias a Yolanda Díaz, sube el SMI a mil euros. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular y Unidas Podemos. Y ese proyecto es el que queremos transponer, es el que queremos implantar en Castilla y en León. Un proyecto que apueste por el fortalecimiento de los servicios públicos. Un proyecto que abogue por un modelo productivo diferente al del Partido Popular. Que diga alto y claro no a los macroparques eólicos y solares. Que diga alto y claro no a las macrogranjas. Un modelo productivo sostenible, que sea digital, que sea verde. Que apueste por el I.D. para generar empleos de alto valor añadido, añadido que haga que la gente se quede aquí a desarrollar un proyecto de vida digno. Un proyecto que apueste por los autónomos. Un proyecto que cuide a nuestros agricultores y ganaderos. Un proyecto que ampara a nuestros mayores, a aquellos que trajeron la libertad y la democracia a este país. Un proyecto que haga que los jóvenes se puedan quedar aquí. Que la única formación política que va a garantizar que nuestros hijos, que nuestros nietas y nietas se puedan quedar aquí a desarrollar su vida es Unidas Podemos. Y eso lo vamos a conseguir con una candidatura con gente como Sixto, con gente como Pilar, con gente honrada, con gente honesta, con gente digna, una candidatura que es verde, que es feminista, que es plural y que es diversa, una candidatura que no debe nada a nadie, que no debe ni un euro a los poderosos y una candidatura que hace lo que nadie más hace, lo que ningún otro espacio político hace en esta comunidad, que es decir la verdad. Decir la verdad, caiga quien caiga y le pese a quien le pese. Y cantarle las 40 a los poderosos. Y por eso somos los únicos que denunciamos quién son los operadores mediáticos en esta comunidad, y por eso somos los únicos que denunciamos la corrupción salvaje del Partido Popular y los tejemanejes y las redes clientelares del Partido Popular, y por eso somos los únicos que decimos abiertamente que apostamos por un horizonte republicano, que nosotras y nosotros somos republicanos, que no somos como otros, como el Partido Socialista, que es republicano pero asintomático. Y por eso somos la única formación política que apuesta claramente, por ejemplo, por una banca pública, para, como muy bien decía Rafa, eh, evitar la exclusión financiera a la que se condena a la gente de Castilla y de León, y especialmente a la que vive en los pueblos, y muy especialmente a los mayores. Y somos los únicos que decimos esas verdades, le pese a quien le pese. Y tenemos un proyecto nítido, muy claro, que apuesta por lo común, por lo colectivo. Porque al final nos salva, que es lo que nos ha demostrado la pandemia. La pandemia ha puesto de manifiesto que cuando vienen mal dadas es lo público, es lo común lo que nos salva y lo que nos cuida. Y eso es por lo que queremos apostar en Castilla y en León. ¿Qué pasa en la sanidad pública en esta comunidad? El Partido Popular ha deteriorado hasta lo indecible la sanidad pública. El Partido Popular está privatizando de forma salvaje la sanidad. El Partido Popular está cerrando los consultorios médicos en los pueblos de esta tierra. El Partido Popular está maltratando sistemáticamente a los profesionales sanitarios y frente a ello, desde Unidas Podemos, decimos que queremos blindar la sanidad pública y que queremos garantizar que los consultorios médicos están abiertos en todo el territorio y que queremos recuperar para lo público todo lo que ha privatizado el Partido Popular. Y que queremos dar una inversión suficiente a la sanidad pública para que, entre otras cosas, haya aceleradores lineales en todo el territorio, para que la gente del Bierzo no tenga que desplazarse centenares de kilómetros para poder recibir un tratamiento contra el cáncer. Y eso es cuestión únicamente de voluntad política. Y nosotros nos comprometemos a conseguir todo eso. En materia de educación, gobernar es elegir y hacer política es elegir. Y nosotros lo decimos alto y claro, apostamos por la educación pública. Y aquí en esta comunidad, en los últimos seis años, el Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos han destinado 1.600 millones de euros a la educación privada y concertada, 1.600 millones de euros, mientras la educación pública cada vez languidece más, cada vez está más erosionada, cada vez hay más eventualidad. Y nosotras y nosotros decimos que queremos garantizar una educación pública y gratuita, educación infantil de cero a tres años, y que queremos garantizar que se incrementen las becas, las becas educativas en un 50% para que todo el mundo pueda estudiar lo que quiera estudiar y para que todo el mundo pueda ser lo que quiera ser. Y que queremos reducir, queremos minorar las tasas universitarias, que son de las más caras de España. Y eso es una cuestión únicamente de voluntad política. Y creo que somos el único espacio político que lo decimos muy alto y muy claro. Apostamos por la educación pública. En materia de servicios sociales, tres cuartos de lo mismo. Es una vergüenza, es una indecencia, es una indignidad que el Partido Popular esté utilizando sistemáticamente, de manera estructural, los servicios sociales como vehículo de negocio para sus empresarios afines. Es una vergüenza. Y lo decía Sisto. En esta comunidad, el 70% de las plazas residenciales son privadas. Y en esta comunidad, el servicio de atención a domicilio está absolutamente privatizado, condenando a unas. Condiciones de extrema precariedad a sus trabajadoras, porque la inmensa mayoría son mujeres. Y eso se puede cambiar. Y eso se puede transformar. Y desde Unidas Podemos decimos que queremos que las residencias sean residencias públicas, una red de residencias públicas. Y que queremos recuperar para lo público el servicio de atención a domicilio. Y aquí en esta comunidad ocurrió algo gravísimo. En, la, en lo más crudo, en lo más duro de la primera hora de la pandemia, el Partido Popular, el señor Mañueco, al igual que hizo la señora Ayuso, con las mismas políticas, dio la orden de no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales y provocó la muerte de centenares de personas. Y somos los primeros, y hemos sido los primeros en esta comunidad, y hay que decirlo alto y muy claro, los primeros, y hemos tenido que arrastrar a otros grupos políticos para crear una comisión de investigación que depure esas responsabilidades. Y lo volveremos a hacer. En cuanto se constituyen las cortes. Y seremos el primer partido político que quiera crear esa comisión. Y arrastraremos a los demás, como hemos hecho hace unos meses. En materia de vivienda, Castilla y León ha sido la segunda comunidad de toda España en la que más se ha incrementado el precio de la vivienda el año pasado. En esta comunidad, en los últimos cinco años, más de 10.000 desahucios. Y con ese panorama mañueco, el candidato de los fondos buitre. Mañueco, el candidato de los grandes tenedores, dice que no quiere aplicar la ley de vivienda que ha creado Unidas Podemos. Esa es la diferencia entre el modelo neoliberal de Mañueco y Unidas Podemos. Que mientras Mañueco gobierna para los grandes tenedores, que mientras Mañueco se prosterna y legisla para los fondos buitre, el Unidas Podemos está Jon John Lebelarra, que se planta ante los fondos buitre que planta cara ante los grandes tenedores y que hace una ley que cambia el paradigma en materia de vivienda y que por primera vez en este país la vivienda, gracias a Unidas Podemos, se considera como un derecho y que protege a los inquilinos y que protege a los pequeños propietarios y que moviliza un parque público de vivienda de alquiler sin precedentes y que frena y que acaba con el, con el terrible fenómeno de los desahucios sin alternativa habitacional. Eso es lo que queremos trasladar a Castilla y León una ley que garantice que la vivienda sea un derecho, una ley que promueva y que favorezca el acceso a la vivienda a todo el mundo y muy especialmente a los jóvenes y también especialmente en el medio rural. En materia de sector primario, lo hemos repetido mucho, el Partido Popular no es que no tenga proyecto, es que es un chiste lo del Partido Popular. Hemos visto venir aquí a Pablo Casado a decir que no existen las macorranjas y al día siguiente a decir que bueno, que existen pero que contaminan poco. En los últimos cinco años, en los últimos cinco años, el Partido Popular con su modelo de las macrogranjas ha destruido más de 10.000 explotaciones familiares, más de 10.000 explotaciones familiares. Y frente a eso, desde Unidas Podemos decimos que claro que se puede legislar para proteger a los pequeños y medianos productores, que por supuesto que se puede cuidar a la gente como Sixto, a los ganaderos que saben lo que es trabajar la tierra, a los ganaderos que saben lo que es cuidar el medio ambiente, que saben lo que es fijar población, que saben lo que es generar empleo. Ese es nuestro modelo. En materia de autónomos, lo mismo. Año tras año, año tras año, año tras año, Castilla y León, la comunidad que más autónomos destruye. Ahí están los datos, no lo digo yo, lo dicen los datos del INE. El último año, 4.953 autónomos menos. En la pandemia, al primer sector al que abandonó el Partido Popular, al sector de los autónomos. Y frente a ello claro que se puede que cambiar las políticas. Y frente a ello claro que se puede hacer una ley de segunda oportunidad que rescate aquellos negocios de autónomos que atraviesen por dificultades. Es una cuestión únicamente de voluntad política. En materia de modelo productivo, tres cuartas partes de lo mismo. Somos la única formación política que apuesta, por ejemplo, por la cultura y que lo decimos alto y claro que la cultura no son los toros, que la cultura no es tortura, que la cultura del Partido Popular es la de los señoritos, los toros y la caza, que no que la cultura es mucho más y que hay que apostar por ayudar al sector cultural y que hay que apostar por aprovechar nuestro ingente patrimonio histórico, artístico y natural, que tenemos unos recursos endógenos increíbles en esta tierra que han sido sistemáticamente desaprovechados por el Partido Popular y que bien utilizados pueden generar una cantidad enorme de empleos. En materia de igualdad, somos una de las cuatro comunidades de toda España en las que no hay una ley de igualdad y de diversidad sexual en el LGTBI. El señor Mañueco boicoteó la aprobación de esta ley en la pasada legislatura. El señor Mañueco mintió diciendo que se iba a comprometer a hacer una ley de igualdad y de diversidad sexual LGTBI. Mentira. Y la única formación política que lo estamos diciendo constantemente en la campaña, que cuando gobernemos vamos a hacer una ley de igualdad y de diversidad sexual, somos unidas Podemos, y lo haremos. Estamos hablando hoy de República. Yo estoy escuchando lo que dicen otros partidos políticos en la campaña. Y muchos, la mayoría, de hecho todos menos Unidas Podemos, se están olvidando de la memoria democrática. Somos la única formación política que lo está diciendo constantemente. Cuando Unidas Podemos entre en el gobierno, vamos a hacer una verdadera ley de memoria histórica para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo. Y lo vamos a hacer. Porque lo que dice Unidas Podemos lo lleva a la práctica. Y muchas personas pensarán, esto es imposible. Aquí llevamos 35 años, que gobierna el Partido Popular, es un castigo divino, esto no se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Lo llevamos demostrando ocho años, desde que, desde que nació Podemos, desde que se creó el espacio de Unidas Podemos, ocho años demostrándolo. Y nos dijeron, es imposible sacar a M. Rajoy del Congreso, de la Moncloa, es imposible, no dan los números. En Unidas Podemos dijimos que daban los números y lo conseguimos. Y luego dijeron, es imposible que Unidas Podemos gobierne, imposible que entre en el gobierno. Y como decía Sira, entramos en el gobierno. Y dijeron, ahora con Unidas Podemos en el gobierno no va a salir el agua de los grifos, no van a funcionar los semáforos, todo va a ser un desastre. Y hemos demostrado que gobernamos mejor que ellos. Y hemos demostrado que sabemos gobernar para quien dijimos que íbamos a gobernar, para la mayoría social para amparar fundamentalmente a los más vulnerables, a los más necesitados. Y ahí está la prueba, que lo que nosotros decimos lo llevamos a la práctica. La subida del SMI, en los últimos tres años más de 240 euros de subida. Y dijeron los economistas, efectivamente, esto va a destruir el empleo, esto va a ser un desastre. Los mejores datos de empleo de los últimos 20 años. Y llegó la pandemia e implementamos el escudo social. E hicimos la ley Ryder, y hemos hecho la ley de vivienda, y hemos hecho la ley solo sí es sí, y hemos hecho la ley trans, y la ley de eutanasia, y la ley de cambio climático, y la ley de protección a la infancia, y la reforma laboral, que por primera vez en décadas protege a la clase trabajadora y recupera derechos de trabajadores y trabajadoras. Claro que se puede, compañeras y compañeros. Lo estamos demostrando día a día en las instituciones, día a día. Así que si lo hemos logrado en el Gobierno de España, claro que se puede también conseguir en Castilla y en León. Por supuesto que se puede conseguir. Quedan muy pocos días de campaña. Y creedme, el Partido Popular está muy preocupado. Están muy nerviosos. Saben que se puede dar la vuelta a las encuestas perciben que es posible un cambio en Castilla y en León. Pero también os digo, la única posibilidad de que exista un cambio real, un cambio progresista, un cambio de izquierdas, un cambio que apueste por la justicia social, un cambio que apueste por la justicia fiscal, es que Unidas Podemos esté en el Gobierno. Somos la garantía del anclaje de políticas verdaderamente progresistas, porque si Unidas Podemos no está en el Gobierno. Vienen los de la... Geometría variable, los que tienen la tendencia de dar un paso a la izquierda y tres a la derecha. Por eso es fundamental que Unidas Podemos esté fuerte. Por eso es clave que Unidas Podemos sea un actor determinante en un cambio de gobierno en esta comunidad. Porque somos la garantía de políticas progresistas. Así que compañeras y compañeros, quedan... No sé cuántos días están porque tengo el espacio-tiempo ya muy distorsionado, pero quedan cuatro días, cinco días. El boca a boca es el único medio de comunicación que ellos no controlan. Así que estoy seguro que lo vais a hacer, pero os pido que habléis con todo el mundo, con vuestros amigos, familia, en los centros de trabajo, en los supermercados, en los bares, en las plazas, en las calles. Decidles que sí, que es posible. Contadles lo que estamos haciendo en el Gobierno de España, contadles lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Astorga, contadles lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento de Ponferrada, gobernando y cambiando las políticas sociales, contadleselo porque eso es la realidad. Y la realidad es que juntos y juntas, unidas y unidos, podemos, compañeras y compañeras, el 13 de febrero lo cambiamos todo. A por ellos, adelante. Sí se puede, sí se puede.